Nos caemos del mapa. A la verga. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Y continuamos nuestra aventura en Star Sun. Como se acordarán, en el video pasado estuvimos explorando un poco aquí en la parte sur. Encontramos dos oasis más. Este está bastante guapo porque era... En lo que es en el agua, era con profundidad. Estaba curioso. Además había como una nube de mosquitos que en los otros no estaban. Pero nada fuera de lo común. El día de hoy me voy a ir para la parte norte. O voy a tratar de ir por aquí. O la parte norte. A ver si encontramos alguna ruina nueva. Algún... No sé. Algún artefacto que necesitamos para la pirámide. No sé si necesito uno más. Necesito dos más. Necesito tres, no tengo ni idea. Lo que sí, chicos, le pido mil disculpas. Sé que me han dejado bastantes comentarios, pero no he tenido prácticamente tiempo para poder responder a nadie por tema de trabajo, tiempo, mi familia y demás. Sí he alcanzado a leer un par y me han aconsejado de que pruebe en el pozo de azufre, que le tire una bomba o un barril explosivo al corazón, al gusano madre gigante este. Eso lo vamos a probar en otro video. En el día de hoy me gustaría explorar en la parte norte, a ver si encontramos unas ruinas nuevas o algo distinto a lo que venimos viendo. Ya en el siguiente video voy a mandar saluditos a los que me lo pidieron y voy a tratar de responder todos los que me han escrito. Pero lamentablemente no me está dando el tiempo, como les dije, por tema de trabajo, mi casa, mi familia, mi hija. Pero es lo que hay, chicuelos. Ahora, vamos al lío. Como le estaba diciendo, bueno, estuvimos el otro día por aquí, quedamos en el último oasis. Farmeé un poco de cáñamo. No sé, aquí tenemos. A ver cuánto de tela podemos hacer, ¿no? No, aquí. ¿What? ¿Y eso? ¿Y qué está ¿Por qué está tirado todo esto? Venga, 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 venga. ¿Por qué me estás tirando esto? ¿Está tirando todo el ladrillo? No sé por qué. Acá hay un poco más. Tenemos algo de hierro y quedaría un ladrillo más. No sé por qué me lo estaba tirando. Seguramente porque no aguantaba más stacks. Ok, tenemos bastante cáñamo. No sé si me va a alcanzar para hacerme toda la tela que necesito. Pero por lo menos una parte. Seguramente me faltaría uno. Jodas, loco. A ver si tengo en algún cofre uno suelto. Aquí tenemos mierda de animal, aquí tenemos dos de tela y aquí no tenemos nada. Aquí tenemos parte de los bichos que quizás ya podemos hacernos una parte de su armadura también, pero me gustaría tener más para crearla completa. Otra cosa que estuve viendo, el tema de los alimentos. Para bajar al pozo seguramente vamos a necesitar alguno que nos dé vida. Lo que pasa es que no hemos creado ninguno y hay que probarlo. Este dice una mezcla viscosa que se debe cocinar para ser consumida, pero no me dice si me da energía, no me dice si me da salud o algo. Todos los ingredientes necesarios para un estofado listo para cocinarlo. Este tampoco me dice nada. Todos los ingredientes necesarios para una sopa listo para cocinarlo. Tampoco me dice nada. Este me alcanza a decir algo. Dulce y jugosa. Esta mezcla de frutas proporciona mucha energía. Esta es la única comida que me dice algo. Que me va a proporcionar energía, pero no vida. No sé si alguna de estas tres me proporciona vida. Podría probar crear esta, ya que tengo bastante carne y dátiles. Tendría que crearme una vasija de arcilla, pero... Shit. Fundimos toda la arcilla, así que mala suerte. Lo probaré en otro momento. Igual, más que todo, esto es para crear... lo que le estoy diciendo, alguna comida, a ver si nos da vida para poder bajar en el pozo, pero bueno. Hoy no vamos a bajar en el pozo nuevamente. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, cierto, la tela. ¿Cómo va? ¿Se creó toda? ¿7 nomás? ¿Me alcanzó para 7? ¿En serio? ¿7? Tenemos 9 con las dos de aquí. ¡Holy shit! ¡Vaya mierda! Ok, este ya lo tengo creado. La túnica me pide 4. Y el pantalón me pide 8. Date los huevos, el pantalón me pide 8 de tela. Voy a fabricar el que me pide más. Espero que me cubra bastante, me ayude bastante con la temperatura.
Porque al final el golfito que teníamos, el golfo chino este, me cubría más que el turbante este. El turbante este me ayudaba a la tormenta de arena y me protegía un poco del frío, pero no tanto del calor. Ok. No se ha escuchado ningún terremoto todavía, así que en teoría no me tendrían que venir a tocar los huevetes los gusanos. Tendríamos que empezar a hacer más plantaciones también, pero por el momento, a ver, en todos los oasis vuelven a aparecer las palmeras, los cocos, los dátiles. Sí, sería más cómodo tener todo aquí y vamos juntando, pero me da un poco de pereza, por lo menos de momento. Cuando me ponga más o menos a crear lo que es la base. A ver, yo me creé una casa al principio, así básica. Quito remoto, genial. Ni siquiera llegué a cerrar el techo porque no sé si quiero hacer una segunda planta o si quiero esperar a que me desbloquee el siguiente tier. Que a ver, vamos a utilizar el mazo, el martillo este. Construcción. Tenemos dos tier más. Y yo estoy esperando que me desbloquee los otros dos tier. Para empezar a hacer una casa más en condiciones. Lo que sí estuve viendo, que no me percaté, aquí tenemos antorchas, tenemos vallas, que está bastante guapo, tenemos puerta de valla para colocarle al camello así no se escapa, y tenemos pinchos, que esto va a ser de mucha utilidad. Punta, punta de madera, ¿y para qué es esto? No tengo ni idea. Y esto no sé qué es lo que es. Tenemos pincho, por lo menos para cubrir la casa alrededor de los gusanetes. Eso está. Ya lo estoy escuchando. Ya estoy escuchando los gusanos. ¿Cuántas flechas tenemos? 24. ¿De dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Allá vienen los cabrones. Vienen dos. Siempre me están viniendo dos. Según en lo que vimos en el. Con lo que nos decía el artefacto, cada vez que comían los gusanos se multiplicaban. Como no estamos muriendo seguido. Y cuando muero cargo partida. ¡Uy, wow, wow! ¿Loco? ¿Por qué están tan encima? Tranqui, tranqui. Coge, 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 coge. Me daba un toque más y moría. Las cabrón, gusano mierda. Gusano mierda. Estaba muy encima. Según lo que decían, cada vez que morimos, cada vez que comen los gusanos se multiplican. Es lo que decía el artefacto hablando de los antiguos, ¿no? Como no venimos muriendo y cuando muero cargo partida, ahí guiño guiño, por eso quizás me están viniendo solamente de a dos gusanos, quizás. Solamente estoy divagando, quizás solamente viene dos y nada más y punto. Pero yo creo que es por eso más que todo, ¿eh? Mira, 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 mira cómo viene el asqueroso. Tranqui, tranqui, tranqui. A ver si te morís de una vez. Asqueroso. Inmundo. Das asco. Dame una flecha, dame otra flecha. Botín, una garra. Nada más, nada más. ¿En serio? Bueno, ni modo, nada más. Ok, ya que vinieron los gusanetas a tocarnos los huevos, ya tenemos el día libre. No van a venir a joder más. Esto vamos a lootear todo. ¿Le quedó alguna flecha incrustada? No, no. Aparentemente no. No sé si me quedó alguna flecha por el camino. Aquí veo una. Tendría que crearme un par más antes de irme. No me jodas, viene una tormenta de arena. Hace un huevo y medio que no me viene una tormenta de arena. O sea, vamos a perder parte del día ahora. Bueno, a esperar, no queda otra. Voy a guardar partida por las dudas. Ok, acabó la tormenta. Me creé un arco nuevo por las dudas. Estaba creando un par de flechas. 40 grados, en serio, loco. Y encima estaba dentro de base, no me jodas. A ver, primero lo primero. A tirarse un chapuzón. A refrescarse un poquito las nalgas. Ahora sí. A ver.
A ver, vamos a colocarnos el pantalón. A ver qué me dice el pantalón. Me dice, ofrece cierta protección contra el sol, la arena y el viento. Defensa 10, protección contra el sol 20 y contra el frío 30. Está muy bien. Muy, muy bien. Mejor que esto. Esta me da protección 5, 5 y 5 nomás. Y si la desmonto, me dio uno de tela. Bueno, ni modo. ¿Cuánto me queda para la túnica? Me faltarían dos de tela más. Ok. Necesito, o sea, 8 de cáñamo más. Y ya tenemos la túnica. Y ya con esto yo creo que vamos un poco más holgados a través del desierto. Creo. No tengo la más pajolera idea. Voy a comer algo. Lo que sí. No sé si... Ah, no, es que no tengo arcilla, ¿cierto? En este... Sí, acá tenemos algo de arcilla. Sí. Ok. Vamos a minar algo. Y hacemos unos cuencos. Quiero ver si... Esto es muy importante. La piña alimenta mucho e hidrata bastante también. Quiero ver si tenemos la chance de lo que estoy diciendo, de que alguna de esas comidas nos dé vida. Ahora que vamos a hacer un tramo largo, bastante lejos de nuestra base y que nos conocemos, como le estaba diciendo, vamos a ir toda la parte norte. Esto más o menos ya lo tengo visto, me puedo perder un poquito, un poco más por acá, un poco más por allá, pero más o menos lo tengo ya un poco más claro. Pero el norte no conozco nada de nada y me puedo perder bastante. Voy a hacer un par de flechas para ubicarme. Vamos a hacer un refugio. Y quiero ver el tema de la comida. A ver si... 40 grados, loco. Y eso que ya tengo el gorrito chino y el pantalón sete, ¿eh? ¿Vos, loco? No querés comida, ¿no? No. De momento no. Nuestros dátiles necesitan agua. Me voy a poner un poco aquí en la botella y luego la rellenamos. No pasa nada. Esto me imagino que lo hago... El cuenco lo hago aquí, ¿no? Ah, no necesito nada, solamente la arcilla. No sé si es de un único uso o qué. Ya puedo crearme una de estas. Vamos a crearnos una solamente para ver. Voy a desbloquear esta. Ok, tengo dos cuencos y vamos a crear esta. A ver qué me desbloquea. Esta me desbloquea todos los ingredientes necesarios para un estofado. Listo para cocinarlo. O sea, lo tenemos que cocinar obligadamente. Obligadamente. Ok, quitamos la carne. Necesito madera. ¿Esto qué es lo que es? Dátiles. ¿Esta es una palmera o dátiles? Palmera, sin más. Ok, vamos a talarla. Abajo. Ok, dame troncos, loco. Vamos a crear ese estofado y a ver si tengo suerte y me desbloquea. Me desbloquea. Me da salud. Si me da salud, me voy a hacer. Me voy a. Oh, adiós, hacha. Me voy a hacer un par para el camino porque va a ser de gran ayuda. Ok, que se vaya haciendo el estofado y vamos esperando hasta que se cree. Mientras tanto, yo me voy a hacer algún hacha. A ver, aquí tenemos un par de palos, un par de cuerdas. ¿Dónde están? La chuela. Achuela, ok. Y las otras comidas. Necesito fruto del desierto. A ver, esta comida no la voy a hacer. Porque este fruto del desierto siempre lo utilizamos para hacer los ungüentos estos para aguantar el calor. Y esta, necesito banana y mango. Aquí tengo mango. Y banana creo que tenía adentro, guardada. En algún lado. Al fruto del banano. Aquí mismo. Creamos una de estas. Que esta en teoría ya te dice que te da energía, pero bueno.
Quizás me da algo más. Dejo el mango. Tenemos 30. Tenemos un par de arcilla. No la quiero utilizar para ver si podemos. Necesitamos para crear esto. Perfecto, ya está. El estofado. A ver qué dice. Restablece salud. Perfecto. 15 y 25 de salud. Restablece 95 y 100 de hambre. Una pasada. Ok, vamos a crear varios. Voy a crear varios cuencos. Tampoco que vaya a crear tanto. Y este también me restablece salud, guarda, 15-25. E igual, exactamente lo mismo. Y no lo tengo que cocinar. Este me pide carne y este me pedía mango y plátano. Y este carne y dátiles. A ver, carne y dátiles. Creo que tengo más que mango. Eso sí, una vez que nos metemos en el agua, la temperatura baja muchísimo más rápido ahora que tenemos el pantalón. No sé si tendrá algo que ver, pero creería que sí. Me voy a hacer un par de platillos, El mango y banano que tenemos de sobra. Bananos tenemos de sobra. Ya me creé el hacha, tenemos un arco nuevo. El pico me da un poco igual. Debe estar un poco tocadete, pero nada más. Así que voy dejando todo el resto de materiales que no voy a utilizar. Ah, porque no hace stack de comidas, ¿no? Oh, qué putada, no podemos llevar muchos. Ahí está la mala leche. Ahí está la mala leche, gente. Ok, dejo los palos, dejo la tela aquí porque aquí está el cáñamo. ¿Y ahora? Ah, acá sí hace stack, pero ¿el cuenco no hace stacks o qué? Sí, ¿no? ¿Uno? ¿Dos? ¿Y por qué no lo había creado antes? No tengo la más pajolera idea. Pero bueno, que vaya creando. Mientras vamos creando esto. Un cuenco más. Y podría crear uno de estos. Efectivamente. La arcilla que me queda la voy a guardar. Ya se está haciendo de noche. No creo que vaya a alcanzarme para poder irme. Creo que voy a tener que esperar un día más. Que vengan a tocarme los huevos los gusanos otra vez. Ah, mira, acá tengo un par de flechas. Que vengan a tocarme de nuevo los gusanos, las ciruelos. Y ahí sí nos vamos a ir. Porque de momento me voy ahora, me va a joder. ¿Cuál es mi camello? Este. ¿Tenés hambre, pequeño? ¿Tenés hambre? Ahí está. Alimentado. Así no me jodes después. Regalito, muchas gracias. Ok. Este es para cocinar. Lo colocamos. Tengo bastante comida para llevar y aparte que me restablece mucha comida, me restablece salud. Es muy, muy importante eso. No solamente para bajar al pozo, como le estaba diciendo, que es lo que yo me imaginaba, que algún platillo me iba a curar, sino también para cuando me atacan los gusanos o algo, nos podemos curar bastante rápido. El mango creo que lo tenía por aquí. El ananá y la carne. Es que no, ya prácticamente no tengo lugar, gente. Tengo lugar para nada. Tengo lugar para nada. Esto lo dejo aquí. Los cocos me los llevo, especialmente por la hidratación y después podemos comer. Esto solamente me alimenta y me cura, pero los voy a llevar de igual manera. Obviamente las flechas, los dátiles para nuestro amigo el camello. Tenemos los ungüentos para la temperatura, el ananá y esta carne medio como que me da igual. Y él encima tiene algo. Debe tener el barril. Ve, subí. Levántate. Levántate, cabrón. El barril explosivo, efectivamente, tiene esto y tiene esto. No, no voy a cambiar nada.
De momento podría dejar de estos aquí. Tampoco los necesito tenerlo en el inventario. Esto hacemos dos. Quito los troncos para que no se consuman en vano. A ver, estaría bueno que se vaya usando mientras haya algún material para cocinar, más que se vaya quemando. Pero bueno, también sirve para que vaya haciendo carbón. Así que también tiene algo de sentido. Este arco lo voy a fomentar fuera de aquí. Voy a colocar esto aquí. ¿Cuánto me da el...? Por cierto, esto me da bastante hambre, pero muy poca sed. Ok, colocamos la cuerda aquí. El palete. Yo creo que con esto me voy a ir, ¿eh? Sí. Ah, pero por cierto, nos tenemos que crear refugios. Me tengo que crear, aunque sea dos. Y señales también. Señales dos o tres. Ok, vamos a agarrar las cuerdas. Que no tengo muchas, por lo que estoy viendo. No tenemos muchas. Y tenemos hojas de palmera. Necesito troncos también. A ver. Créate dos de estas. Me faltarían cuerdas. Ok. Vamos a soltar un par de hojas de palmera. Vamos a reventarlas. Voy a obtener tallos. Y vamos a crear las señales. Voy a descansar. Voy a esperar hasta que vengan los gusanetes. Los voy a reventar y nos vamos a poner en marcha. En el camino a ver si encontramos algo nuevo, alguna ruina o algo. Así que vamos a ponernos en marcha con nuestra misión del día de hoy. Ok, gente, estamos pasando por aquí por el pozo de azufre. Estoy viendo que volvió a reaparecer las piedras. Todavía no ha habido terremoto, así que no me ha venido ningún gusanito a tocarme los huevos. Voy a seguir camino por aquí. Traté de probar a ver si se puede talar o picar los huesos esos y no, no se puede, no te dan ningún material. Pero por las dudas, a ver si nos daba algo nuevo. Así que nada, vamos a ponerlo en marcha, a ver si tenemos suerte, encontramos algún oasis o alguna ruina nueva. O quizás, quién sabe, alguna pirámide nueva u otra ruina que no sea como las que ya vimos. Algo distinto. Esperemos. Así que a ponernos en marcha. Gente. Me subí por una montaña, medio como que se bugueó un poco. Como que había un muro invisible, pero la pude pasar. Y llegué a este punto, no me jodas, loco. Se ve que no tenía. Nos caemos del mapa. A la verga. A cargar partida y a recoger todo este puñetero camino que hice de nuevo, ¿en serio? Qué loco coge, ¿eh? Va volando. Ya ni se ve el mapa. Ok. A cargar de nuevo. Ok, gente, a ver. Lo único que he encontrado distinto entre caminar y caminar es que hay aquí como un valle entre estas montañas, a ver si hay algo por aquí, porque no encuentro nada de nada, la verdad. A ver si tenemos suerte y a ver yendo por aquí, a ver si hay algún camino hacia algún sitio nuevo. Aparentemente sí, aquí hay azufre. Ok, a seguir el rumbo este. Ok, gente, seguimos caminando a través de las montañas y estoy divisando que están viniendo los... Están viniendo tres gusanos. No me jodas, justo ahora. Loco, me están viniendo a tocar los huevos tres gusanos. Porque ahora si venían de a dos. Ok, tenemos uno. Sí, efectivamente. Hay tres gusanos que me vienen a tocar las pelotas. Y allá hay ruina. Estoy divisando ruina. Justo ahora, hombre. No me jodas. A ver. Siempre llegamos con lo justo. Cuando nos venían a atacar dos. Ahora que son tres, no sé, gente. No sé cómo me voy a poder enfrentar contra los tres. Me van a hacer un bucaque. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago?
¿Me podré subir a esta piedra y engañarlos momentáneamente? ¿O qué? ¿O no? Ni fu ni fa. Están viniendo los tres. A ver. ¿Están viniendo? Sí, ahí veo uno, ahí veo otro. Y ahí veo el tercero. Ok. Espero que no puedan subir a la piedra, porque si no estoy jodido. Y no le di. Ok. Ay, se esconden los muy reverendos cabrones. ¿Llegó a salir o no? Se escondió acá el cabrón. Y los otros por allá. ¿Dónde están? Ahí salió uno. Eje, ¿qué pasa, muchacho? Es la única que me queda. Ir haciéndole el truquillo este porque son tres ahora, gente. Ir matándolo poco a poco. No me queda otra. Bueno, tranquilo. Me alcanzó a dar, perfecto. Es que no me queda otra. Por lo menos, aunque sea matar uno así y luego nos enfrentamos a los otros dos normalmente, como siempre. Y me alcanzó a dar el desgraciado. Que los tengo aquí, a los tres. Ok, matamos a una. Y me quedan los otros dos. Matamos dos. Y me queda el tercero. Vamos, morite. Ah, por fin. Tuve un buen rato tratando de matar los gusanos asquerosos. Esto se nos complicó un montón. Menos mal que tenía la piedra esa y más o menos la llené de flechas al primer gusano que bajamos. Oh, menos mal. Menos mal, gente. Con los tres en tierra firme, solo no hubiera podido, ¿eh? Menos mal que encontramos el pedrolo este. Flechas, dame las flechas. Y nos llevamos bastante recompensas. No quedó ninguna flecha aquí incrustada, ¿no? ¿Cuántas tenemos? 32, no perdimos ninguna. Cami, no tenés hambre, ¿no? Por las dudas. Nada, listo, cabalgamos y vamos a estas ruinas. ¿Serán ruinas de los antiguos estos? ¿Podremos encontrar alguno de los artefactos? No tengo ni idea. Eso sí. Ya que estoy aquí, tengo para marcar. Voy a colocar. ¿A dónde te vas? Vení para acá. Voy a colocar el marcador. Aquí yo vengo. A ver, prácticamente igual me doy cuenta de dónde vengo. Entre medio de las montañas. De allá. Pero bueno, vamos a colocarlas. ¿Está bien la flecha ahí? Sí, estaba bien. Ok. En el mapa estamos aquí, gente. Estamos súper alto. Cami, ¿tenés hambre? ¿No tenés hambre? Perfecto. Ok, vamos a subir. Vamos a ver las ruinas estas. Es como un mini poblado. Esto sí no habíamos visto antes. No sé si aquí vamos a encontrar algún artefacto. ¿O qué? O quizás nada, no tengo ni idea. Examinar estructura. Nueva receta del menú de construcción. Ok, ahora desbloqueamos el segundo tier de construcción, por lo que estoy viendo. Claro, no tenemos el martillo ahora para comprobarlo, pero es prácticamente seguro. No sé dónde estará. No hay nada aquí, ¿no? ¿Y arriba? Huevo, para. Ah, creo que había algo o era un pedazo de vasija nomás. No, un pedazo de vasija. No hay nada para lootear en esto. Está todo en ruinas. Las ruinas de Machu Picchu. Ah, pero hay cofre. La la. Esto sí me gusta, señor. Esto sí me gusta. Puedo dejar. ¿Qué puedo dejar? Esto lo voy a soltar un segundo.
Y tenemos coco. Y vamos a comer. Qué guapo. Ok. Entonces voy a explorar todas las casas ahora que estoy viendo. Cami, no me abandones, por favor. Porque ahora sí estamos muy lejos, cabrón. Si me dejas por aquí, estoy vendido, ¿eh? Ok, aquí no hay cofre, ¿no? No. Vaya putada que ahora me está empezando a venir de a tres gusanos, gente. No sé cómo me voy a empezar a defender ahora todos los días. Venía yo tranquilamente contra dos. Pero tres. Esto no es nada, ¿no? Ok. Esta básica no se puede romper, ¿no? No. Directamente nada. No hay nada por aquí. Son simple piedra. Y siguen subiendo. Hay un huevo de casas en ruinas por aquí. La ruina de Machu Picchu no es lo mismo que venga un machu, te meta el Picchu y te lo deje en ruina. Ok, no hay nada aquí. Vamos a ver en las de arriba. Y seguramente tiene que haber seguir camino por ahí. Y quizás, como hay un poblado aquí, quizás debe haber algún templo por aquí cerca, gente, ¿eh? Ahora que estoy pensando. En estas no vi. Vimos la desde abajo. A ver si hay algo aquí. Me estoy deshidratando. ¿Ya tan rápido? ¿Tan rápido, loco? A beber algo. Menos mal que traje algo de agua. Está encima de Cami y tenemos los cocos. Pero si no encuentro algún poco de agua o algún oasis por aquí, estoy muerto, ¿eh? Muertísimo lo muerto. Ya me pueden ir llamando muertín. ¿Esto qué es? Nada. Loco, estás deshidratado que te cagas. ¿Te ve algo? Porque me cansa escucharte así. Ok, otro cofre. Más lingotes. Y ladrillos. Bueno, nada mal. Nada mal. Ok. Ahora ya me llama la atención volver a base y empezar la construcción del tier 2. Que esto sería. Serían así las paredes, las ventanas. Que se ven guapas, ¿eh? Mucho mejor que la mierdecilla que tenemos de hojas. Y no sé cómo será el tier 3, ahora que estoy pensando. Tu dromedario tiene hambre. Hay que darle de comer a Cami, porque si no se nos va. Se está yendo el sol. La putada de esto es que voy a tener que dormir. Si se hace de noche. ¿Tienes hambre, loco? Ahí, alimentadito. Y vení conmigo, vamos a ir subiendo poco a poco, así no tengo que descender luego para buscarte. Voy a tener que descansar porque la noche va a ser mucho frío y voy a tener que volver a pelear contra tres gusanos. Eso es lo que me está tocando un poquito los huevos. ¿Seguirían estos días dos? Bueno. Pero tres. Y espero que no se junten más, ahora que estoy pensando. Acá no hay nada, ¿no? Oh, una casita de dos pisos. Chetín, chetín. ¿Algo por aquí? O nada. Y un cofre. Ok, más lingote, otra hacha y un par de flechas. Venga, no me vienen mal porque contra tres gusanetes vamos a perder un huevo seguro. Lo que sí. Ahí hay una casa. ¿Cómo llegó a esa? ¿Cómo llegó a esa que está allá arriba? Lo que le estaba diciendo, tiene que haber algún templo o algo por aquí cerca, ya que está el poblado. Creo yo, ¿eh? Igual por lo que pinta, parece que no hay nada aquí, por aquí cerca. Bueno, pero por lo menos me desbloqueó ya el tier 2. De construcción, que esto sí me interesa. ¿Hay un cofre aquí? Sí. Nice. Algo de cuerda. ¡Oh! Tela. Tela, papu, tela.
De la marinera. ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Semillas de piña. Cambiazo. Y más flechas. Venga. Ya no se ve un quinoto. Colócate antorcha. Ahí. Ok, ¿y esto qué es lo que es? Una piedra así sin más, ¿no? La pregunta es, ¿tendré que seguir por este lugar para encontrar algún templo o algo? Mi pregunta es, ¿cómo llego a la construcción esa que está ahí arriba? No puedo subir por aquí. En cualquier momento va a empezar a descender más la temperatura, más rápido. Voy a tener que dormir. Tenemos... Creo que en el camello dejé... Guarda con el escorpión. Creo que en el camello dejé... Sí, tenemos uno. Voy a dejar un par de cosas aquí, ¿eh? Esto, esto. Vamos a llevar esto encima. Esto cuando me cubre la temperatura, contra el frío me protege mucho más de lo que tenemos. Así que lo vamos a cambiar. Y quizás pueda andar un poco más fácil durante la noche. Me deja más tiempo para explorar, aunque no se vea tanto. Pero me deja más tiempo para explorar. Que lo que... Si dormimos y me vienen a tocar los huevos, los gusanos, bastante rápido. Así que voy a tratar de ir explorando un poco así, a ver si encontramos alguna ruina nueva o algo. Y de última guardamos ahí antes de entrar a la ruina. Holy shit, gente. ¿Esto es una ruina? ¿O estoy viendo mal? Pero es enorme. Hay piedras de sulfuro por lo que estoy viendo. Pero es enorme esta cosa. Y allá hay otra. Oh, hay una puerta gigante o eso parece. Ok. A ver. Quiero entrar ahí. Me dio más misterio esta que la otra. Es que es una puerta monstruosa. No sé si vamos a poder ingresar, la verdad. Parece que está sellada. Chapada.com. Ok, a ver. Es enorme esto. No puedo ingresar de ninguna manera. Quizás haya alguna forma de abrirla. Pero de momento no sabemos cuál. Es enorme. Ok, voy a aprovechar que todavía es de noche. Y vamos a explorar esta estructura gigantesca que está aquí. Porque es grande, grande que te cagas. Quizás tengamos suerte y encontremos el segundo artefacto aquí. Podría ser. Espero que sí. Lo que estoy pensando y me gustaría encontrar urgente sería un oasis, que haya agua. Seguramente aquí va a haber gusanos. Es que no sé por qué me lo huelo. Me lo huelo que te cagas. Voy a guardar partida. Por las dudas. Y vamos a ingresar. ¿Qué es este sitio? Es que no lo podemos apreciar bien ahora que es de noche. No, voy a dormir, gente. Vamos a dormir y vamos a apreciarlo bien de día. Ok, un nuevo día. Me estoy muriendo de sed. Ah, pero tenemos los cocos. A ver si con esto me alcanza. Ok. Vamos a soltar un par. Y con esto nos vamos a alimentar, no queda otra.
No sé si esta parte del desierto vamos a encontrar algún oasis, ahora que estoy pensando, ¿eh? Porque no he visto ninguno. Nada, ¿eh? Nada cerca. A ver, debería haber, aunque sea uno por aquí, ¿no? Pero. De momento, nada. Ok, ahora sí. Es grande que te cagas el sitio. A ver si encontramos algo interesante o aunque sea ese artefacto que me hace falta para la pirámide. No podemos subir por aquí. Acá tenemos un cofre. Más hierro. Más tela. Esto sí me interesa más que cualquier otra cosa. Tenemos una semilla de coco. Por fin me da una semilla. Y esto lo dejamos de momento. A ver, ¿podemos pasar por aquí atrás? Estoy tratando de hacer un poco de parkour. Allá hay una puerta. ¿Cáñamo? Esto no me jodas. ¡Qué guapo! Hay un huevo de plantas aquí. Podemos hacer un montón de tela. Pero un montón de tela. ¡Oh, qué guapo! Ya con esto me puedo hacer lo que me falta. ¿Y aquí qué hay? Encontramos un segundo artefacto, gente. Tu inventario está lleno. No me jodas. ¿Semilla de coco? Nos vemos en el corso. Encontramos segundo artefacto. ¿Y esto? Día 17, ¿eh? Qué guapo esto. Segundo artefacto, gente. Segundo artefacto. Ok, tenemos un huevo de canapa que no la pienso dejar. Porque esto es muy importante. Inventario está lleno. ¿Hasta cuánto puedo hacer stack de eso? Tengo 7 encima, no me jodas. Aparentemente no hay mucho más en este sitio. Encontramos el segundo artefacto, podemos verlo ahora. Pero creo que voy a pasar de verlo en este momento. Y voy a regresar y tirando para la pirámide. Quiero colocar el segundo artefacto. Cáñamo. No, no, el tallo no. Esto. Yo voy a ir talando esto, gente, poco a poco. Voy a juntar todo el cáñamo que necesito. Así ya me puedo crear la parte superior. ¿Qué? No lo puedo. Ahora. La parte superior que me falta. Y encima nos va a sobrar. Vamos a regresar hasta la pirámide. Vamos a ver lo que nos dice la segunda parte de la historia. Y vamos a colocar el artefacto. No sé si son dos artefactos o son más. No tengo ni idea. Creería que van a ser un poco más. Pero de momento yo creo que es lo más propio. Porque no tengo agua. No veo que haya ningún oasis cerca. Y seguramente el día de hoy me van a venir a tocar los huevos los tres gusanos que ya me apareció el día anterior. Es que ya me empiezan a venir de tres. Cuando me empiecen a venir de cuatro, ahí estoy cagado, ¿eh? Ahí sí ya se me jodió la partida totalmente. A ver, ya vamos bastantes días sobreviviendo. No me puedo quejar tampoco. Antes creo que no, al principio del juego, cuando no sabíamos qué hacer. 50. A ver, ¿qué más puedo? Esto lo puedo dejar en el camello. A ver, antes de cualquier otra cosa. Acá hay más, hay un huevo. Pero a ver. Yo creo que con lo que tengo me alcanza y me sobra, ¿eh? Hay un huevo de canapa, de cáñamo. No sé si va a haber algo aquí arriba de la estructura. Con las dudas exploramos algo. Acá hay un cofre. Flechas, bueno, flechas. Dejamos el ladrillo de arcilla, que es mierdoso, que no me sirve para nada en este momento. Seguramente me va a servir para la construcción. El tier 2 que desbloqueamos, pero. Bah, da igual. Aparentemente no hay nada. Yo metiendo. ¡Uy! ¿Por qué te hiciste todo ese daño? Qué tan filosas las piedras, cabrón.
No me jodas. Me hice un huevo de daño. Ok. Tener más cuidado. Más cuidado con el parkour. Ok, y aquí. Atriles. Ok, ¿por qué está así el personaje? ¿Será porque tiene hambre? ¿O qué? Tira los cocos. Están vacíos, así que. Agua, lo único que me queda de agua es lo que tenemos en el con el camello. En el odre. No me queda otra cosa. A ver, podríamos ver la segunda parte. Porque quizás nos da alguna pista de estas ruinas. Quizás. Porque aquí sube un poco más. A ver. No me jodas. Ok, gente. Pude subir a la parte superior. No me había percatado. Teníamos un camino aquí al costado. Y alguien. Oh, ya están viniendo los gusanos. Nueva receta, menú de construcción. No sé qué me ha desbloqueado. No sé si es el tier 2 o otro tier. No tengo ni idea. Ya estoy escuchando que ya están viniendo los insectos. Los gusanetes toca huevos. Oh, hay un cofre abierto. Está totalmente saqueado. No hay nada. Ok. Me desbloqueó solamente la receta de construcción. Eso lo vamos a ver solamente cuando lleguemos a base. Si llego. Vaya putada. Estoy regresando porque quiero llegar hasta la pirámide. Estamos en el mismo sitio donde estaba el poblado este. Que le decía que había una estructura más en la parte superior, pero no sabía por dónde. Ahí vienen, tres gusanetes. Nuevamente. Ok, voy a tratar de deshacerme de ellos y vamos directamente para casa. Espero tener suerte y no morir en el intento. Por fin, gente, estoy llegando a casa. No saben la cantidad de tiempo que me la ha pasado corriendo. Por lo menos ya más o menos me ubico. Lo que sí en el mapa no me percaté y no marqué dónde estaban estas ruinas. No me percaté. Lamentablemente no. Pero sé cómo llegar, así que no hay inconveniente. Lo primero, lo primero. Quiero crear tela. Créame un par. Igual estamos petados, así que vamos a guardar material. Ya estamos aquí. Tengo el artefacto, ¿no? Si tenemos el segundo artefacto, ahora vamos a ir a la pirámide. Vamos a ver lo que nos dice el. Ah, no tengo. No puedo guardar más de estos. Curioso. Curioso, curioso. Vamos a ver lo que nos dice el artefacto y lo vamos a colocar. Vamos a ver si son dos artefactos solamente lo que se pueden. Lo que pide ahí, o si esa puerta, o si necesito un tercero, que quizás sí, porque había más desierto para explorar, pero decidí volver porque ya estamos prácticamente faques de agua, comida, y esto, los platos estos que llevamos para curarnos, prácticamente los consumimos todos porque ya me están viniendo de a tres gusanos y me están tocando los huevos, a más no poder. El cáñamo teníamos aquí. Y vamos a colocar esto aquí. Ya de por sí me voy a crear la parte superior. La túnica. Y ya tenemos el set completo. Por lo menos esto que nos va a proteger contra el calor y el frío. Tablones tenían este, ¿no? Es que está petado. Está petado, petado, petadísimo, no petado. Necesito dejar varias cosas. Lo que pasa es que si viene alguna tormenta de arena me va a joder. Ah, la otra cosa que me interesa es esta. Desbloqueamos el segundo tier de construcción. El segundo y el tercero, por lo que estoy viendo. ¡Ulala! ¿Esto qué pide? Pide entrada, tres ladrillos de arcilla. ¿Y esto? Tres ladrillos de arcilla. ¿Y cuál es la diferencia? Esto es todo liso y este tiene.
Tiene forma nomás. Este me pide 5 y este me pide 4. Ok, este es 3, exactamente igual. Entrada adornada. Este me pide 5, este me pide 4, este me pide 3 y este me pide 4. Me pide una más. Y tenemos murete de hojas y de pared, ok. Ah, lo que me interesaba era... Ah, una puerta mejor. Puerta reforzada. Esto. No me lo desbloqueo, no me jodas. Punta de arcilla, escalera. No me desbloqueo esto. No sé qué carajo es esto. ¿Será algún tipo de trampa? Ya que está en el mismo sitio de la de los pinchos. ¿Será otro tipo de pinchos? Puede ser, ¿eh? Ladrillos de arcilla. Tiene sed. A ver, vamos a beber primero. Me pasa es que no quiero que... dormir ya y que se haga de día. Voy a cambiarme esto. Esto la vamos a reventar. Esto 555 y esta me da 10, 20 y 10. Perfecto. Esto la reventamos y me devuelve uno de tela. Perfecto. Ya tenemos el set completo para andar en teoría en el desierto. Y espero que no haya ningún inconveniente con el calor. Ladrillos de arcilla. Tenemos bastante, pero no la cantidad como para hacernos una buena base. Pero por lo menos, ir colocando... Es que primero hay que colocar cimiento. Nos guste o no nos guste. Ah, oh, están mucho más guapos. No sé si colocarlos al lado del otro. ¿Se junta? Sí, aparentemente sí. Sí. A ver. Ahí. Ok. Dos. Pega un pequeño tirón cuando los coloca. Tres. El dromedario tiene hambre. Venga, mi pequeño. Vamos a darle de comer, así no me abandona. Vexonal. No te abandona. Ok. Más ladrillo. No, aquí. Vamos a agarrar. Quiero hacer un par de paredes. Más que todo para que lo podamos ver. Claro, lo que pasa es que de noche no lo vamos a apreciar bien. Esa es la putada. Ahí. A ver. Paredes, obviamente vamos a colocar estas paredes adornadas. Con ventanas. ¿Podría cambiar la que tengo o no? ¿Y si le doy? No hay una, no hay nada para destruir. Tendría que haber colocado alguna ventana o algo para aquel sitio. A ver, igual lo puedo extender más aquí. Esto no sé. ¿Cómo lo puedo destruir? Ahora que estoy pensando. Ahí los reparé. Pero no me sale para destruir. No lo sé. Está guapo. Está guapo, guapo. A ver. Una entrada. Rampa. Escalera de madera. De adobe. Adobe y arcilla. Pero esta es doble. Este es tejado. Y esto es puerta. Una puerta reforzada que obviamente no tenemos los materiales. Me falta lingote de metal y tablones. Y una de estas aquí. Más que todo lo estoy colocando para que lo puedan ver ustedes. Luego en el siguiente video lo vamos a ampliar. Pero voy a guardar y vamos a dormir. Ok, amanecemos. Al que madruga, Dios lo ayuda. Despertamos y a ver cómo se ve esto. Se ve guapísimo. Se ve muy chulo. Mucho, mucho, mucho me gusta, ¿eh? Ah, y ahí me salía desmontar. Ok, sí se puede desmontar. Con la Y, tienes hambre. Desmontar. Y aquí colocamos una ventana. Ok.
Antes de comer voy a beber. Creo que tenemos algo de carne hecha. No me falla la memoria. No, no tengo nada de carne hecha aquí. Holy shit. Bueno, tenemos esta que nos va a alimentar casi un 100%. Voy a guardar partida. Sé que tengo varias mierdas encima, pero vamos a utilizar el dromedario. Nuestro amigo Kami, el inseparable. Mira cómo van las patitas. ¡Hija! Vamos directamente para la pirámide. Vamos a abrir el segundo artefacto, a ver qué nos cuenta de la historia. Y de paso vamos a colocarlo y a ver si tenemos suerte y se abre esa puerta, o si nos indica que tenemos que colocar, encontrar algún otro artefacto, no lo sé. Esperemos que se abra y que nos desbloquee algo guapo. Ok, gente, estamos aquí y vamos a activar el segundo artefacto, a ver qué nos cuenta de la historia. Riding the stars, they came. From the sky, they walked the sand to harvest life among the dunes. Gods made human. We greeted them with no fear, for no evil walks on two legs. They bestowed their divine knowledge upon us, and our faith was restored. We planted the barren Abaj, because so was their wish. With the secret of fire, we rose. We built our legacy, the green gods watching over us from beyond the sun. Ahí es cuando construyeron la pirámide, ¿no? We thrive. Ok, se me hace que no va a ser el último artefacto, que va a haber alguno más. No sé por qué. Ok, colocamos el artefacto, a ver qué pasa. Holy shit. Pide otro. No me jodas, hombre. Pide otro. Es que se me hacía poco. Como que él contó lo de la historia, pero como que faltaba algo. Bueno, ni modo. Ya pudimos obtener el segundo artefacto, vimos un poco más de lo que es la historia y voy regresando para mi base. Ya desbloqueamos el segundo y tercer tier de construcción. Ya en el próximo video vamos a empezar a construir un poco más. Hacernos una casa un poquito más chula. Vamos a probar en el siguiente video también lo que les dije, de lo que, mejor dicho, lo que ustedes me estaban diciendo, que pruebe algunas granadas de coco o el barfil explosivo con el corazón del gusano este del desierto, por las dudas. Y nada más, gente, hoy voy a aprovechar, voy a dejarlo por acá. Quizás, es que ya no sé cuánto voy grabando, llevo un montón de tiempo. Quizás el video quede más corto de lo normal. Pero perdí mucho, mucho tiempo en caminar, en andar en camello prácticamente, desde salir de casa hasta llegar al punto donde vimos donde estaban las nuevas ruinas. Es muy, muy lejos. Y obviamente toda esa parte lo voy a cortar porque no me van a estar viendo andando mientras estamos corriendo con el Kami. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios, lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.